Good afternoon, class. Good afternoon, everyone. Welcome to the second class. Good afternoon, Luz. Good afternoon, Ruth. Good afternoon, everyone. My name is Jessica. I am English teacher at the Sun School. Bienvenidos a cada uno de ustedes a la segunda clase de inglés. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Como siempre, reiterando que deben tener sus audios apagados mientras empezamos con la clase. Sí, y hay algunos alumnos que recién se están reincorporando a clases también. Mientras tanto, ustedes, les voy a dejar un pequeño video para que vayan viendo hasta que sus demás compañeros ingresan a clases, ¿sí? Bien. Presten atención, por favor. Hi everyone, hola a todos, my name is Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Hoy vamos a aprender a nombrar algunas nacionalidades y a saber preguntar a la gente de dónde es y cuál es su nacionalidad. ¿Estáis preparadas y preparados? Here we go! Para preguntar ¿de dónde eres? Utilizaremos Where are you from? Para preguntar ¿de dónde es él o ella? Usaremos Where is he or she from? Para contestar, diremos I am from y el país para la primera persona, o he or she is from y el país. Para preguntar, ¿cuál es tu nacionalidad? Diremos What nationality are you? Para preguntar, ¿cuál es su nacionalidad? Diremos What nationality is he or she? Y contestaremos I am, seguido de tu nacionalidad para la primera persona, o he o she is, seguido de tu nacionalidad para la tercera persona. Ahora vamos a ver la nacionalidad de algunos países. Para empezar, he cogido los 10 primeros países desde donde se ve nuestro canal. En otro vídeo ampliaré con otras que no veremos hoy. España se dice Spain. Español se dice Spanish. Colombia se dice Colombia. Colombiano se dice Colombia. México se dice México. Mexicano se dice Mexican. Estados Unidos se dice United States. Estadounidense se dice American. Chile se dice Chile. Chileno se dice Chilean. Perú se dice Perú. Peruano se dice Peruvian. Argentina se dice Argentina. Argentino se dice Argentinian. Ecuador se dice Ecuador. Ecuatoriano se dice Ecuadorian. Venezuela se dice Venezuela. Venezolano se dice Venezuelan. Costa Rica se dice Costa Rica. Costarricense se dice Costa Rican. Repetimos. España se dice Spain. Español se dice Spanish. Colombia se dice Colombia. Colombiano se dice Colombia. México se dice México. Mexicano se dice Mexican. Estados Unidos se dice United States. Estadounidense se dice American. Chile se dice Chile. Chileno se dice Chilean. Perú se dice Perú. Peruano se dice Peruvian. Argentina se dice Argentina. Argentino se dice Argentinian. Ecuador se dice Ecuador. Ecuatoriano se dice Ecuadorian. Venezuela se dice Venezuela. Venezolano se dice Venezuelan. Costa Rica se dice Costa Rica. Costarricense se dice Costa Rican. Vamos a practicar un poco. Where is he from? He is from Mexico. He is Mexican. Where is she from? She is from Argentina. She is Argentinian. Where is he from? He is from Costa Rica. He is Costa Rican. Where is she from? She is from Spain. She is Spanish.
Y esto ha sido todo. En el próximo video seguimos. Bien, students. Bien, entonces en este video hemos visto un poquito sobre países y nacionalidades que nos faltaban profundizar un poquito más sobre ello. Sí, ¿por qué? Porque a nosotros al hablar sobre miembros de la familia, también sabemos que no todos nuestros miembros de la familia pueden ser del mismo país o la misma nacionalidad de la que somos nosotros, ¿sí? Muchos de nosotros tenemos un árbol genealógico muy distinto al otro, ¿sí? Entonces el tema de hoy es My Family Tree, ¿sí? El árbol genealógico familiar. Como ya íbamos hablando la semana pasada, este árbol genealógico distribuye cada miembro de la familia desde el marco de la familia y se define el parentesco que tienes con tus familiares, ¿no? En este caso, hablamos sobre los abuelos, los papás, los tíos, los primos, ¿no? Entonces, podemos visualizar de esta manera y claramente el parentesco de nuestros miembros de la familia, pero en inglés, ¿no? Entonces, recuerden que siempre en el encabezado siempre van a estar los abuelos, ¿sí? Grandfather y grandmother, ya que de ellos salen sus hijos. En este caso, uno de ellos es tu tío y el otro es tu mamá, ¿no? Entonces, tienes a mother, father, uncle y aunt, ¿sí? En este caso, el hermano de tu mamá viene a ser tu tío. Y tu tío con la esposa que se casa vendría a ser tu tía, ¿no? Que es aunt. Y tu mamá se casó con tu papá, que es father, y forman una familia. En este caso tienen tres hijos, ¿no? Vemos sister, brother, and me, ¿no? Y tú. Son tu hermana, hermano y tú. Y en el caso de tu tío, tienen dos hijos que vienen a ser tus primos, ¿no? En este caso, cousin, cousin. Cousin no tiene género, simplemente se dice primo. Entonces, este es el árbol genealógico básicamente para aprender sobre los niveles y parentescos que tenemos con cada uno de ellos. Por ejemplo, si a ti te preguntan el hijo de tu tío, ¿qué vendría a ser de ti? Pues tu primo, ¿no? O el hermano de tu mamá, ¿qué vendría a ser de ti? Tu tío, ¿no? Entonces, o la mamá de tu mamá, ¿qué vendría a ser? Tu abuela, tu bisabuela. Entonces, así es como se mide los grados de parentesco. Pero lo que a nosotros nos compete más que todo es aprender esos grados de parentesco en inglés, ¿sí? Entonces, voy a pedirles a cada uno de ustedes que activen sus audios para poder pronunciar a estos miembros de la familia. ¿Sí? Activen sus audios, please. Repeat after me, repeat after me, grandfather, grandfather, grandmother, father, father, mother, mother, grandfather, uncle, aunt, aunt, sister, sister, brother, sister, brother, cousin, cousin, bien, muy bien, todos hicieron muy bien. Bien, entonces, ahora vamos a aprender un poquito más, sigan con sus oídos prendidos porque vamos a profundizar. Pero acá tenemos miembros de la familia más, más específicos, ¿sí? Father. Father. ¿Alguien tiene un número? No, esta vez estoy en serio, estoy viendo apartamentos y todo y me voy a ir a vivir solo. No, 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 no,
Ya, Stephanie, please, no actives tu audio, por favor. Se escuchan tus otros sonidos. Mis disculpes, quiero que me dé permiso, estoy un poco enferma, me duele mucho la cabeza. Sí, está bien, no te preocupes, don't worry. Miss, yo no voy a poder activar mi audio, Miss, porque mi hijito, el varoncito, es un poquito travieso y no quisiera incomodar con los ruidos que mi hijito, el mayorcito, haga, Miss, en las clases, pero sí voy a participar por entre medio del mensaje, Miss, espero que me comprenda. Sí, está bien, no hay ningún problema. Excelente. Ya. Bien, entonces continuemos. Miren, nosotros aprendimos father, mother, son, ¿no? Hijo, daughter, hija, husband, esposo, wife, esposa. Pero ¿qué pasa si tú a brother le agregas in-law, ¿sí? Esto es cuando tú quieres decir cuñado, ¿sí? Cuñado, brother in-law es tu cuñado. Cuando quieres decir sister-in-law es cuñada, ¿sí? ¿Y qué pasa si decimos entonces father-in-law? Vendría a ser suegro, ¿no? Father-in-law, mother-in-law, suegra. Entonces, todo lo que le agregamos law es porque hablamos de cuñado, cuñada, suegra, ¿sí? Son-in-law sería yerno. Daughter-in-law sería yerna, ¿sí? De igual manera con cousin. Cousin, primos, aunt, tía, uncle, tío, ¿no? Niece, nieto, nephew, nieta, ¿no? Nieto, nieta, brother, sister. Ahora, de manera plural podemos decir parents-in-law, que son tus suegros en plural. Grandfather, abuelo, grandmother, abuela, grandson, nieto. Granddaughter, nieta, grandparents, son padres, ¿no? Grandchildren, no serían nietos, nietos. Bien, activen sus audios, por favor, para pronunciar estos miembros de la familia también. Bien. Brother-in-law. 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 Sister-in-law. Sister-in-law. Father-in-law. Father-in-law. Mother-in-law. Mother-in-law. Son-in-law. Son-in-law. Daughter-in-law. Grandson. Granddaughter. Grandparents. Grandchildren. Grandchildren. Niece. Grandfather. Nephew. 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 Nieto, nieta. Nephew. Sobrino, sobrina, ¿no? Nice, nieto. Please, ¿hay alguien con audio? Por favor, no lo actives si es que está en otra actividad, como les vuelvo a comentar. Tratar de no activar si es que están en otras actividades porque ese sonido sale. Hay que tener respeto para sus compañeros que van a ver estos videos porque no han podido ingresar a clases, ¿sí? Bien, vayamos con la primera actividad y qué es lo que nos pide. Una vez aprendido esto, ¿qué es lo que nos pide la primera actividad?
te dice, complete the sentence with the right family members, ¿sí? Members from the box below. Te dice, complete estas oraciones con los miembros de la familia que corresponden a su cuadro, ¿sí? Bien, el cuadro está separado en tres. Men, women, ¿sí? Y plural. Significa que men significa hombres, miembros de la familia que sean hombres, ¿sí? Miembros de la familia que sean mujeres, women, y miembros de la familia en plural, ¿sí? Plural. Ahora, voy a dejar de compartir porque esto lo vamos a editar, así que lo vamos a hacer con... en pequeño para poderlo editar y poder escribir también. Bien. Entonces, muy buenas tardes, buenas tardes. Primero vamos a buscar miembros de las familias de género masculino en el recuadro. Ustedes pueden empezar ya a buscar y pueden empezarme a dictar para escribirlo, ¿sí? Hombres. Miss, ¿tenemos que hablar ya? ¿O? Sí, pueden ya estar seleccionando y yo les voy a pedir que me dicten para empezar a escribir. Ay, ok. Bien, ahora sí, ya que seleccionaron todos los miembros de la familia hombres, me empiezan a dictar, por favor, para escribirlo. Brother. Brother. Ah, muy bien. Brother. Grandfather. Grandfather, ya. ¿Qué más? ¿Qué más? Muy bien, Luz. Uncle, acá tenemos un uncle. Por ese mes también están participando. Muy bien, uncle. ¿Qué más? Father. Father, muy bien, father. ¿Qué más? English, please. English. Spanish. Muy bien. Sister, miss. Sister, ¿segura? A ver, vamos a poner acá sister, según su compañera, ya. Veamos, ¿qué más, qué más? Brother-in-law, ya, muy bien. Brother-in-law. ¿Pero ese brother-in-law está en las alternativas? No. ¿Recuerden? No, miss. No está, ¿no? Recuerden que solo lo que está en el recuadro, ¿sí? Acá en el recuadro tenemos todo lo que debemos seleccionar nada más. ¿Qué más? ¿Eso sería todo? ¿No han encontrado más miembros de la familia? Grandchildren. Grandchildren. Children. Grandchildren. Grandchildren. ¿Qué más? Eso es todo, miembros de la familia hombres, ¿no hay más? Children, miss.
Children. Children. Bien. Bien, ahí nomás lo dejamos. Ya siguiendo el recuadro. Ahora con miembros de la familia mujeres. A ver, ¿qué he encontrado miembros de la familia mujeres? No. ¿Ah? No, sombrero. Mother. Yeah, mother. Grandmother. Grandmother. Sister. ¿Eh? Sister. Sister. Yeah. Ow. Ow. Mother, miss. No, mira, por el lado. Que de palo, mamá. ¿Qué dicen? Mother. Ya está, mother. Sister-in-law. ¿Sister-in-law hay? A ver, solo lo que está en pantalla, por favor. Solo lo que está en el recuadro, recuerden. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué miembros más? Coxín. ¿Qué? Coxín. Ah, un mes. Coxín. 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 Ya. ¿Qué más? Ah, un mes. ¿Qué? Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? Miss. ¿Qué? Miss. ¿Ya? ¿Qué más? Wife, muy bien, Yahaira. Wife, ¿qué más? Ahí tenemos varias opciones en el recuadro. Uncle. ¿Segura? A ver, Luz nos dice que debe ir uncle. Ya. Con eso llenamos el cuadradito de ahí ya. Nos tocaría llenar ya lo que es plural. ¿Sí? Grandparents. Muy bien. Grandparents. Parents. Plural, ¿no? ¿Qué más? Grandchildren, miss. Grandchildren, ¿ya? Grand and... A ver. Grand... Gran termin. Gran actor, ¿no? No. Gran. Gran daughter. Gran daughter. Gran. Hans Band, miss.
Husband. Husband. Husband, ya, a ver, vamos a poner husband. Ya, ¿qué más? Grandson. Grandparents. Grandchildren. Ya está, grandparents. Está al inicio, ya lo escribimos. Grandchildren. Grandchildren también ya está. Toxins. ¿Qué? Toxins. Grand brother. Grand brother. ¿Eso está en las alternativas? No. Ya, a ver. Conmigo vamos a seleccionar por colores, ¿ya? Primero de azul. Voy a pintar de celeste, ¿ya? De celeste a todos los miembros de la familia varones. Vamos a ver si lo hemos hecho bien. Tenemos a brother, ¿sí? Brother. Todos miembros de la familia. Brother. Father. Grandfather. Grandson. Es miembro de la familia varón. Husband, esposo, nephew, nieto, son, hijo, ¿sí? Todos estos son miembros de la familia varones, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora miembros de la familia mujeres. Vamos a ver. Daughter. Aunt, grandmother, granddaughter, ¿ya? Que es nieta. Seguimos con sister, wife, mother. Esos serían todos los miembros de la familia mujeres, ¿sí? Ahora, miembros de la familia anaranjado, hay que ponerlo. En plural, tenemos children, que son niños, customs, ¿sí? Son sobrinos. Tenemos a grandparents, abuelos, ¿sí? Abuelos. Tenemos a parents, son padres en plural. Y uncle, ¿dónde era? En tíos. Recuerda que uncle es tío, entonces ahí va en color azul. Color azul. Tío. Uncle. Bien, entonces miren la tabla que ustedes han hecho y comparen los puntos con los que yo he separado. ¿Estará bien? ¿Habrá correcciones? Hay correcciones. Más o menos, Miss. Claro. Hay correcciones. Bien. Empecemos con las correcciones. ¿Sí?
A ver. En la primera y en la segunda dicen que hay errores. Ya, brother, está bien. Grandfather, está bien. Uncle, está bien. Father, está bien. Cousin, ya. Cousin, pero no hay cousin. Solo hay cousin, primos, pero en plural. Y esto no es plural, así que no va ahí. Sister es hermana, género femenino, tampoco va ahí. Grandchildren tampoco va acá. Children. Niños. Puede ser, ¿no? Pero son children es el plural niños, así que tampoco va ahí. Entonces, ¿qué iba acá? Iba grandfather. Iba grandfather. Iba. Ya está mi grandfather. ¿Sí? Ay, ¿verdad, no? Grandfather ya está. Iba son. Son. Iba. Husband. Esposo, ¿sí? Husband, nephew, nieto. A ver, ¿de quién nos estamos olvidando? Grandpa. Grandson. Grandson. Nos estamos olvidando de esta. Grandson, ahora sí. Igual en mamá, cousin, tampoco va. En género más femenino. Night uncle es tío, tampoco va ahí. Entonces, acá qué debería haber ido en vez de eso. Daughter. Daughter. ¿Qué más? Mother, granddaughter, ¿sí? Granddaughter. Children. No, ahí está completo ya. Y en plural, grandson no va, husband tampoco va. Granddaughter tampoco va. Children sí va. Acá iba. Parents. Grandchildren. Cousins. Primos. En plural. Primos. Cousins. Cousin. Grandparents, ya está. Cousin, parents y grandchildren. Está bien. Ahí van los cuatro. Entonces, así debería haberles quedado el recuadro, ¿sí? Así, con esta sección. Bien, todos hasta ahí estamos bien. ¿Corrigieron? Sí, mi. Sí. Bien, pasemos al segundo ejercicio entonces. ¿Qué nos dice el segundo ejercicio? El segundo ejercicio nos dice, ¿sí? Nos dice, ahora sí, una vez conocido los miembros de la familia, ¿sí? Ya presentados, te da un ejemplo y te dice, ejemplo, my mother's names is Tanya, o my wife's name is Tanya. She's an architect, ¿no? Te da una ocupación y su nombre de la persona o de la familia de la quien está hablando. Entonces, nosotros vamos a hacer lo mismo
agarrando un miembro de la familia, ¿sí? Puede ser tu hermana, tu papá, ¿no? El quien tú desees. Y ejemplo, por ejemplo, podemos decir my brother. My brother's, ¿sí? My brother's name is, a ver, Carlos, ponemos. Mi hermano se llama Carlos. Ponemos punto y ponemos he is, and él es un, por ejemplo, podemos poner él es un doctor, por ejemplo, doctor. He's a doctor, ¿sí? Entonces, ustedes tenían que haber hecho lo mismo. Con un miembro de la familia, van a agarrar miembros de la familia, poner su nombre y la ocupación que hacen. Ejemplo, a ver, alguien que me dé el segundo ejemplo, con cualquier miembro de la familia que desee. A ver, Noemí, Rocío, Angélica, Stephanie. Pueden agarrar cualquier miembro de la familia, decirme su nombre y la ocupación. Yeah, miss. My mother. Ya. My name is. My mother's name, ¿sí? My mother's name. Name is Rosa. Rosa. Ocupación. Gran Tony. ¿Cómo se conoce? Ama de casa, miss. Father. He is. Mother. ¿Quieres decir ama de casa? Housewife, ¿sí? Ama de casa. Así, housewife. Mira, vamos a copiar el ejemplo de ama de casa, miss. ¿Qué? Luz, acá sí, no está. Ama de casa. Sí, housewife es ama de casa. Housewife. Yeah. Luz Emerita nos dice, my dad, his name is Wilson. He's a brick. My mother life. Is, my mother name is Rosa. Ya. Albañil. Ah, quiere decir que tu papá es albañil, ¿verdad, Luz? Acá sería my father, ¿sí? My father's. Hay que ser un poquito formales en la oración. My father's name is Wilson, ¿sí? Poníamos coma y decíamos he is a bricklayer, ¿sí? Un albañil. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en el ejemplo de ahí. Entonces, básicamente es hablar sobre los miembros de la familia, poner su nombre y ocupación de lo que están haciendo, ¿no? Ahora, por último, tenemos nuestro cuadro de miembros de la familia, ¿sí? Tenemos nuestro cuadro y te dice, now, complete the sentence with a right family member from the box above, te dice. Ahora, completa estas oraciones con los miembros de la familia correcta, dependiendo del árbol genealógico o el recuadro, ¿no? Entonces, acá nos dan el árbol genealógico con los nombres de cada uno de ellos. No nos dicen si es primo, tía, ¿no? Sino eso ya lo vamos a deducir nosotros. Entonces, el primer ejercicio te dice, Ami is Ana. ¿Qué es Ami de Ana? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué es Ami de Ana?
¿Sí? ¿Tienen la respuesta? Ami is Anna. A ver, miremos el árbol genealógico y enfoquémonos en Ami y Anna. La tía, Miss. ¿Qué grado de parentesco tiene? La tía. Tía. Prima. A ver, vayamos a Anna y Ami, ¿ya? Prima, Miss. No, fijémonos acá. Yo lo voy a pintar, ¿sí? Lo voy a resaltar para que se fijen. Miren acá, aquí está Ami y aquí está Anna. Es la sobrina. Según este recuadro. No. Miremos el recuadro, ¿ya? Sígame a mí. Miremos el recuadro. Te dice, a ver, tus papás, sus tíos se conocieron. Este, su hijo tuvo una esposa. Los abuelos, y su esposa los se tíos, casaron y tuvieron estos dos hijos. Primos, la prima. ¿Hermana? Es su hija. No, la es su prima, Miss. Es su mamá. Ami es la mamá de Anna, fíjense acá. Es su mamá. Es la hija, ¿no, Miss? Es la hija, exacto. Es la hija de Ami. Hija de Ami. Entonces, acá la respuesta correcta es Dauder. Dauder. Si se han olvidado cómo se escriben los miembros de la familia, solo retrocedemos acá. Acá está todo, ¿sí? Ahí están los miembros de la familia. Y cuando hemos seleccionado, también ahí lo tenemos, ¿sí? Entonces, eso nos va a ayudar a completar si en caso nos hemos olvidado cómo se escriben los miembros de la familia. Dauder, ¿sí? Bien, ahora te dice Sam y Susan. Vayamos otra vez a ver a Sam y a Susan. De igual manera, les voy a poner puntito a cada una de ellas para nosotros poder identificar de quiénes estamos hablando. Sam, ¿dónde está Sam? Aquí está Sam. Son hermanos. Y acá está Susan. Ellas son las hermanas. Es su hermano, ¿no? Entonces, acá la respuesta correcta, ¿cuál sería? Hermano en inglés, ¿cómo se dice? Brother, Miss. Exacto, brother. Brother. Entonces, Sam es el hermano de Susan, ¿sí? Sigamos. Tenemos a Harry. Tenemos a Harry y a Sam, ¿sí? Harry and Doris, te dice, or Susan. Te dice, ¿qué es Harry y Doris de Susan? Harry. Los abuelos son ellos. Los abuelos. Grandfather y grandmother. Serían abuelos, que en plural es grandparents. Father. Grandmother. Para no estar escribiendo grandfather, grandmother, solo ponemos en plural grandparents, ¿sí? Grandfathers. Grandparents, abuelos. Yeah, miss. Son los abuelos. Entonces, esto era así. ¿Qué es Sam de Harry y Susan? Son sus abuelos. Digamos, Richard is John. ¿Qué son Richard y John? Padre e hijo. Richard is John. Father. A ver, busquemos a Richard. Aquí está Richard. ¿Y dónde está John? Aquí.
Ahí te está preguntando, what is Richard is young? Richard. Entonces, Richard es hijo de John. Es el hijo. Hijo. Entonces, acá va son. Son. Luego tienes a Tom y Luke. ¿Qué son? Tom y Luke, ¿qué son? ¿Qué es Tom y Luke? Primos, Miss. No. Hermanos. Hermanos, hermanos. Fíjense acá en los abuelos, señala tres flechas, o sea, tres hijos, a Tom, a Luke y a Brad. Sí, mes. Entonces ellos dos sí, son mes. Hermanos. Hermanos. Brother. Sigamos, tenemos a Ana y Amy. Richard, ¿qué es Richard de Ana y Amy? Te dice. Richard. Sobrinos. No. Son primos. Mi... No. Miren bien, miren bien. ¿Nietos, mis? No. Miren los nombres, por favor. ¿Son hijos? ¿Son hijos, mis? ¿Eh? Richard, John, él. A ver, miremos. Miremos, miremos. Tenemos a Richard, aquí está Richard. ¿Sí? Y te dice, ¿qué es de Doris? No. Richard is John. No. Richard is nieto. Ana. Mira, Richard, aquí está Ana. Aquí está Ana. Acá está John. Ana. Sí, son primos hermanos, mi. No. Él es hermano y hijo de Ana. Mira, Richard. Es hijo de Ana y hermano de Amy. De Ana. Hermano de Ana, hijo de Amy. Es hermano y mamá. Hermana y mamá. ¿Sí? Aquí está Richard, miren. Aquí está Richard. A su lado está Ana y arriba está Amy. Amy. Como tiene estas dos flechitas, significa que se ha casado con John y ha tenido hijos. Su hijo es Richard y Anne, ¿sí? Entonces te dice, Richard, Anna are Amis. ¿Qué le han hecho? No, te dice, ¿no? Richard, ¿qué parentesco tiene con Anna y con Amy? Con Anna es que es su hermano y con Amy es su hijo, ¿sí? ¿Ahora sí lo sacaron? Sí, mi. Ya, muy bien. Entonces nosotros solo ponemos son, hijo y hermano, ¿no? Brother. Así. Una más, una más. Tenemos a Luke y a Sam. ¿Qué es Luke y Sam? ¿Dónde está Luke? Aquí está Luke, el tío. ¿Y dónde está Ana y Amy? Es la tía. Claro. Luke es la tía. Y Sam es el sobrino.
Bien. Entonces, Luke y Sam. Luke y Sam, ¿no? Luke, aquí está, y Sam está acá. Entonces, diríamos que es su, ¿qué dijeron? Primo, ¿no? No, es su sobrino. Es su sobrino. Miren, Luke es el tío, es el hermano de Tom y de At. Ahora, al estar él solo, se fija en el hermano de Susan, su tío, y, ¿no? Entonces, él es su tío. Entonces, Sam y Luke son el de su sobrino. ¿Cómo se decía sobrino en inglés? O tío, en este caso, porque te pregunta por Luke. ¿Qué es Luke de Sam? Es su tío. Acá está Luke y acá está Sam. Entonces, es su tío, uncle. Es un uncle. Es un tío, ¿sí? Entonces, estos tres se los dejo como tarea. John is Tom y Harry is... ¿Ya? Harry is Laura. Miss, por favor, un ratito más puede compartir para poder tomar. Sí, solo que lo estaba... Voy a presentarlo, pero en grande, para que puedan verlo, ¿sí? Lo puse así para poder editar nada más. Porque si es en grande, no lo iban a poder notar. Ya. Entonces, te dice, ¿no? Este árbol genealógico, tú tienes que darte cuenta, poniendo puntitos así, bien, analizando qué grado de parentesco tiene cada uno de ellos. Y vas a poder tener la respuesta correcta. Entonces, la H, la I y la J... Disculpe, una consulta. ¿Sí? Para escribir brother lleva H y son brother no lleva H. ¿Cuál es la diferencia? ¿Me puede explicar? Porque brother es hermano y son es hijo. Normal, se puede escribir así. Es que son distintos. Brother es hermano y son es hijo. ¿Sí me entiendes, no? Sí, mis gracias. Bien, entonces eso ha sido todo por hoy, queridos estudiantes. Es lo único que tenían que hacer en su práctica. Solo les falta esos tres, se queda como tarea para que ustedes puedan analizar un poquito sobre los miembros de la familia, ¿sí? Bien, yo me despido de cada uno de ustedes. Gracias por participar en clases. Ya nos estaremos viendo en una nueva oportunidad, ¿sí? Bye, bye. Miss, una consulta. Okay, miss. ¿Sí?